Ellos no se van. No, pero estoy diciendo por lo que lo llevan. No, porque he escuchado a varios de ellos, entre ellos a mi amigo Cholitín, decir. No. Víctor de Asa vino aquí la semana pasada, recuérdate. Sí, yo recuerdo. Y dijo que el gobierno el año pasado había dispuesto 2.800 millones para el sector municipal entero. Sí, pero eso no es el PRM ni Luis Abinader. No, eso es el Estado Dominicano. Bueno, o sea, pero él decidió hacer lo que eso no lo había hecho nadie. Está bien, pero lo que te digo, un alcalde. Entonces, como él decidió hacer eso. Por eso un alcalde no tiene que ir. Yo no estoy hablando por eso, de eso. Por eso no señores. Se va, porque si yo tengo el trato igualitario, claro, no me voy. No me voy. Está bien, decir, Julio. Si Julio. No, si a mí no me afecta estar en el PLD, como que yo recibo mi beneficio. Está bien, pero tú tienes que reconocer. Yo no me voy. Tú tienes que reconocer. El trato igualitario, nadie. Al contrario, eso muestra la democracia. Eso manda un mensaje de institucionalidad. Si el trato es igualitario, nadie se va. Claro. Porque tú no necesitas la irte. No, y para la luz. Si no necesitas irte. Sí, pero oiga lo que yo te digo. Oiga lo que yo te digo. Pero antes de que tú hables, eso que dijo Julio, si hay una iniciativa estatal que es equitativa para todos los alcaldes, eso está bien, eso es correcto. Lo vamos a apoyar. ¿Qué compromiso hay? Oigan lo que pasa. Oigan dónde está el problema. Ajá. En el año 2000, cuando el PLD perdió de Hipólito, el PLD hizo un congreso que le puso irónicamente Juan Bosch. Ahí el PLD, Leonel y Danilo, desmontaron el PLD y crearon el leonelismo y el danilismo. Un cascarón que solamente se dispuso a repartir cosas. A repartir, más nada. Okay. Espérate. Okay. Oye lo que yo quiero decir. ¿Qué fue esa generación nueva de Leonel y Danilo de los últimos 20 años? ¿Qué tienen ellos que ver con que pero se espérate, ahora, pero espérate. Sí. Pero espérate. ¿Qué es lo que ellos le enseñaron? No tiene nada que ver. A repartir lo que tú decías. Espérate. Pero déjame hablar. Pero déjame terminar mi idea. Pero déjame terminar mi idea. Le voy a pedir excusa porque el debate está encendido y lo vamos a seguir. Pero pasó una tragedia en La Guayiga. Ah, sí, sí. Otra tragedia en La Guayiga. Entonces vamos a escuchar a Macholo, que nos explicará lo que Macholo ocurrió en La Guardia. Regidor, a propósito del tema municipal. Y líder comunitario. Adelante, Macholo. Buenos días, Julio, José, Eury, todo el elenco, el equipo del Sol de la Mañana. Señores, ayer en la mañana se dio un incidente. Dos jóvenes habían tenido una discusión, uno de 17 años y otro de, algunos me dicen que 23 o 27 años. Y ayer en la mañana, pues, el más grande, pues, le dio una trompada en la cara al de 17 años, señores, y lo mató. Entonces, es lamentable. Porque son familia, somos todos familia. Aquí en La Guayiga nosotros nos componemos por... éramos un pueblo pequeño, ha crecido desproporcionadamente, pero los fundadores somos casi todos familia. Y esto pasó ayer. Precisamente para el día de hoy tenemos una jornada de oración. ¿Qué edad tenían los dos jóvenes? 17 y 23. Uno tenía 27. Es 23, según me cuentan. Sí. Pero este muchacho era muy desarrollado, jugaba basquetbol, béisbol, grande, de mucho tamaño. El otro, más joven, menos fuerte, de una estatura más pequeño. Y ya ustedes saben, el de 23 años, un monstruo, muchacho, una musculatura totalmente desarrollado. Cuando le dio, no solamente a ese joven, a cualquier persona que le diera, lo iba a impactar de una manera muy fuerte. Caramba, le decía, entonces decía que tienen una jornada de oración. De una jornada de oración encabezada por oración, la directora de la Junta Municipal, la POTI. Está bien. Adelante. Una jornada de oración. Donde está invitada la comunidad completa, las diferentes iglesias, la policía, las juntas de vecinos. Todos los comunitarios están invitados hoy a las 6 de la tarde en la cancha de La Guayiga para ver, buscar solución, qué podemos hacer para nosotros, pues, buscar alguna medida para la violencia, las cosas que están pasando aquí en La Guayiga. Porque en verdad
es muy preocupante, y nosotros somos un pueblo creyente en Dios, nosotros somos un pueblo pacífico. Mayormente estas cosas que pasan, somos nosotros las víctimas, los que los provocamos no son la gente de La Guayiga, porque La Guayiga es un pueblo trabajador, un pueblo luchador, un pueblo que ve en crecimiento, tanto poblacional como empresarial. Entonces, no somos todos cosas malas. La Guayiga tiene muchísimas cosas buenas que ojalá y ustedes puedan ver, venir un día para que vean qué es La Guayiga. Bueno, pues gracias. Y lamentamos mucho esa tragedia. No, y yo le tomo la palabra a Macholo, aunque sé que orar no va a servir para nada ahí. Sí, orar sirve para mucho. Pero él debe, yo le pido a él, que es regidor, y al ayuntamiento, que le hagan una invitación formal al Sol de la Mañana, eso es ahí mismo en el kilómetro 22, coño, para que nosotros hagamos un programa comunitario, para que ustedes vean qué es lo que La Guayiga, qué significa La Guayiga, por qué se llama Los García, por qué pueden secuestrar gente ahí, no pasa nada. Y háganle una invitación formal, que nosotros convencemos a Antonio para que vayamos. Decía entonces que... No, espérate, porque era yo que estaba hablando. Y déjame hablar a mí primero. El comentario de él. Sí, pero ya eso trasciende tu comentario. Yo lo que te pregunté, ¿por qué tú criticas a Danilo y a Lionel? Para mí, ¿qué es lo que ocurre? Como ya la ideología política en este país no existe, solamente repartir cosas. Entonces, hace un año, que fue lo que dijo de ASA aquí, dijo... Pero tú no ves cómo está actuando de ASA a propósito. ASA está actuando. La Liga no es una entidad del poder. Él está actuando como si fuera un empleado del gobierno. La Liga se supone que es un órgano aparte. ¿Qué es lo que hay debajo aquí? Tú no ves que la Liga aquí es un empleado del gobierno. ¿Qué es lo que hay debajo de la Liga? Toda su entrevista fue la de un empleado del gobierno, no de la Liga. Si aquí hay un poder municipal que es la Cenicienta, porque... Teóricamente la ley debe recibir el 10% de todos los recursos. Okay. Y nadie se lo ha dado nunca. Perfecto. Vino Luis y dijo, hace un año. Eso justifica que compre los bancos. No, sabía que te iba a pasar. Él dijo, ok, hay 2.800 millones de pesos para el sector municipal. Entonces los alcaldes dicen, ¿cuánto le dio? ¿Cuánto no lo dio? ¿Cuánto no le dio? Nada le dio. ¿Por qué no cree que Gonzalo tenía los alcaldes? Exacto, pero el apoyo que le dio. El apoyo que le dio. Óyeme a mí, mira. Decían que él era el alcalde general. ¿Por qué Luis? El apoyo le ha sobrado a ellos. Pero oiga, ¿por qué Luis empieza desde la presidencia y la Liga Municipal Dominicana a darle a los... Es una estrategia desde el principio, yo lo he dicho. El PRM no es un partido, es un partidito. No tiene estructura. No le dice partido pequeño, no. Le dice partidito. Porque él lo está viendo de una perspectiva. Eso le sirve al análisis. No, Eury, coño, Eury, tú eres mejor de ahí. Ok, es un partido. Exacto. Es un partidito. No, pues es que Eury es muy pequeño. Es que es pequeño, lo digo así. En términos de estructura es muy débil. O sea, por eso yo digo, ningún alcalde me puede decir a mí. Si eso te están dando otra cosa, tú ves, ahí sí ya es difícil. No, porque eso es distinto. Por eso, oye. Ahora, si el gobierno dijo como estrategia, pero vea que el sector municipal está débil. No, porque le está... Vamos a fortalecerlo para ganárnoslo. Eso no es malo. No, eso está bien. Pero entonces, ahora, es otra cosa que tú dices, eso ya sí. Correcto, pero mira lo que pasa. Si tú dices, no, aparte de que yo te estoy fortaleciendo como sector porque tú estás subestimado presupuestariamente, entonces, esa otra cosa tú tienes que explicarlo. ¿Qué es el primer paso? ¿Qué es la otra cosa? Tú no has visto la otra cosa. Todos. Que una cosa es que tú digas que además de la
del paquete económico que el gobierno puso a disposición del sector municipal. Hay otras cosas. Antes del proceso electoral. Hay otra cosa. Hay otra cosa. Hay un paquetito. ¿Qué es otra cosa? Privado. Privado. Menudo. Nadie lo dice. Claro que sí. Un menudo. Es que por el paquete que toca sin tu ITE nadie se va. No, hay un institucional. Por lo que institucional tú te vas. Por lo que te toca, que se lo dan a todo el mundo. Nadie se va. A ver, no se ha ido. Por eso, cuando hemos hablado, por ejemplo, de la renta básica universal, una de las cosas por las que plantean que sea una renta básica universal es para depolitizarla. Porque si a mí me toca como quiera, y a Abril le toca como quiera, a Fulano le toca como quiera, no es que me la va de un partido que está hoy en el poder. Eso no es institucionalmente. Cuando se habla de renta básica universal, no significa que es a todo el mundo. Es a todo el mundo. No, porque por eso es universal. Es en función de la data que eso está ahí. Si tú recibes ingresos por encima de un. José, el tema. A ti no te toca. José, no, el tema no es en función de data. No. De hecho, todavía eso no está definido. No está definido, pero es renta básica. Eso se está planteando en la Edad Media y nadie lo ha definido todavía. Cuando eso se defina, no puedo incluir a ti y a mí. Se lo incluye. Porque nosotros no estamos a nivel de renta básica. Pero mira, hermano, búsquese los debate de Davos ahora, que yo me lo tiré. Está bien, pero es un debate. No, pero, la renta básica nadie la ha definido, la han propuesto. No, pero nadie ha definido es eso. Es renta básica universal. Pero, cuando se habla de universal, una de las cosas es que eso no tiene sentido. Bueno, tú le vas a dar una renta básica a Bill Gates, ¿para qué? José, pero algunos plantean que no tiene sentido, pero se está planteando que la renta básica es universal, que no hace distinción. Ah, pero eso es una propuesta. Que no es una propuesta, no, es que esa es la renta básica universal, es el RBU. Es renta básica universal. No, eso significa que los trabajadores que van a ser desplazados por la inteligencia artificial no van a ser necesarios. Tú estás discutiendo otra, no la que se está discutiendo. No. Pues tú estás hablando de renta básica. ¿A qué le van a dar un rico renta básica? Bueno, a nosotros, ¿para qué yo necesito renta básica? Se está planteando, ¿tú sabes por qué? Porque si no te la dan, ¿qué es lo que está? Si tú generas empleo, no te van a dar renta básica. No, si te la van a dar. Ahora, si tú eres empleado y te desplazas y un robot te paga tu seguridad social. Tú estás discutiendo otra renta básica, no la que se está discutiendo. Es que no hay. No, bueno, porque todavía pero eso no se ha definido. La que se está discutiendo es universal. Adelante. Bien.